Muy bienvenidos, los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Estuvimos con los amigos de GeoAgris y conversamos sobre sus soluciones para la gestión de la producción. Nos reunimos con un productor de Alcorta y conversamos sobre los equipos de monitoreo de siembra que él utiliza. Homenajeamos al trabajador rural en su día, conversando con dos operarios, usuarios de tecnologías de precisión. Continuando con nuestra cobertura del curso de Agricultura de Precisión en Manfredi, estuvimos con los amigos de GeoAgris, quienes estuvieron exhibiendo los diferentes productos de procesamiento que la empresa ofrece. Con ellos, revisamos las diferentes soluciones ofrecidas y las novedades para el control de calidad de labores, incluyendo aplicaciones para la evaluación de la calidad del riego en sistemas de pivot. Soy Enio Martín, socio de GeoAgris. Hace ya varios años que estamos viniendo acá a la exposición, al curso de Agricultura y Precisión de Manfredi. Y bueno, viniendo como siempre, presentando nuestros productos, las novedades, nuestros productos que ya hace años venimos ofreciendo en el mercado y ya avanzando hacia un mercado mucho más afianzado. La empresa accedió a una escala interesante de trabajo, tenemos clientes con mucha experiencia que van avanzando y que también nos han hecho aprender a nosotros. Ante todo, bueno, un poco redefinimos los servicios, los llamamos soluciones, los dividimos en cuatro áreas o cuatro tipos de servicio. Uno es la optimización de insumos o la comúnmente llamada agricultura de precisión, o por lo que más se conoce la agricultura de precisión. Otro es la evaluación de tierras, que permite detectar la calidad de los suelos para una evaluación de una compra o la evaluación de un alquiler de un campo. También tenemos un servicio o una solución que es la evaluación de ensayos en franjas. Y el nuevo enfoque que hemos generado durante este año y el año anterior que no se hizo el curso es el uso de todas las herramientas de la agricultura de precisión en la gestión de procesos para mejorar la calidad. Eso nos ha dado una aceptación muy buena en las empresas grandes, que empiezan a ver que no solamente el mapa de rendimiento sirve para hacer aplicación variable, sino que también sirve para poder gestionar, medir la calidad de la cosecha, también los mapas de siembra para medir calidad de siembra y los mapas de pulverización para medir calidad de pulverización. Eso ha hecho que a los productos que nosotros ya teníamos les agreguemos desarrollos nuevos para poder mostrar parámetros de calidad, y también hemos elaborado la parametrización y la medición de esas variables que evalúan la calidad de las labores. Con eso hemos avanzado enormemente y hoy es una solución que presentamos, que es la gestión de calidad de labores globalmente. Dentro de la gestión de calidad de labores se encuadra un producto que hemos desarrollado integralmente con nuestros recursos, que es el AgriExplorer, que permite medir parámetros básicos de calidad online. El tiempo consideramos que es clave, ya que medirlos online hace que las decisiones se tomen en más corto tiempo y uno pueda tener la posibilidad de evitar los errores mucho más rápido. Un poco pasando al detalle de AgriExplorer, la idea es contar un poco cuáles son, digamos, los requisitos para poder usar el servicio y cuáles son las utilidades del servicio. Un poco el servicio tiene una gran limitante, y es que necesita señal GPRS como mínimo una rayita en algún lugar del campo durante algún momento del día. Eso es limitante porque no hace que no se pueda hacer de aplicación universal. A favor es que es un equipo que se puede instalar en cualquier máquina, pulverizadora, cosechadora o cualquier móvil, no tiene ningún requisito indispensable que
lo restrinja para ninguna maquinaria agrícola o vial o de transporte. La instalación es muy simple, nosotros la instalación la hacemos nosotros, y después la interfase siguiente a la de Internet Explorer es la de Google Earth. O sea, toda la información que genera el equipo se puede posicionar en Google Earth y podemos ver los mapas en Google. El equipo lo que permite es poder tener la información de varios equipos reunidos todos en un solo lugar, en un monitor, y el usuario desde la oficina puede estar monitoreando varios equipos. A su vez, todas las mañanas, a las 5 de la mañana, emite un mail con el reporte del día anterior que le dice al usuario que pide el reporte cuántas hectáreas hizo, cuántas hectáreas estuvo parado y qué porcentaje de la superficie lo hizo por encima del umbral de velocidad que uno le setea. Uno puede setear un umbral de velocidad y puede decir, bueno, cuántas horas estuvo por encima de su umbral y cuántas horas o cuántas hectáreas hizo por encima de su umbral de velocidad. Durante el día se puede ver sobre Google Earth, pero en realidad nosotros por la experiencia vemos que lo más usado es el mail y los reportes mensuales y semestrales. La utilidad de verlo en Google Earth permite, ante la detección de un error en alguna tarea, uno puede avanzar en la investigación de eso y puede ver a qué se debe ese error y, digamos, dónde se provocó y en qué punto, y puede ir a investigar qué pasó en el lote. Dentro de los servicios que ofrecemos como gestión de calidad, un servicio que veníamos haciendo pero que hemos desarrollado y hemos vendido mucho este año es la gestión de calidad de riegos. La gestión de calidad de riegos tiene como requisito, necesitamos tener el mapa de rendimiento de los lotes regados, y lo que permite hacer es superponiendo el mapa de rendimiento con el recorrido de cada tramo del riego, calculamos los rendimientos promedio en cada tramo y podemos ver la diferencia de rendimientos entre tramos. Generalmente, la diferencia de rendimientos entre tramos, a pesar de que la mayoría de las personas piensa que se debe a la heterogeneidad del lote, se debe a la heterogeneidad del riego, y uno puede calcular la diferencia de rendimiento entre tramos, y con eso puede calcular el costo o el beneficio que tendría si regula bien el equipo de riego. Abelardo Cufie, Agricultura de Precisión, Banderillero Satelital Raven, Monitores de Siembra Agrotax, www.cufiasa.com.ar, Marco Juárez, Córdoba. Cada campo tiene sus necesidades, cada necesidad tiene su John Deere. Hágalo todo con un solo S-Box. Control de siembra con siembra y fertilización variables. Cosecha, pulverización con corte automático de secciones. Banderillero y piloto automático. S-Box es de Plantium. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.